El puente traga camiones de Leganés va a dejar de llamarse así. Días y día también se quedaban atrapados camiones en este puente de San Nicasio. El Ayuntamiento de Leganés le ha dado solución, ha instalado dos galibos de 4 metros de ancho. Raquel Criado. Sí, en septiembre el Ayuntamiento buscó una solución para que el túnel de San Nicasio dejase de succionar camiones. Ya está operativa. Han instalado en las dos entradas al puente unas estructuras de control de gálibo que avisan a los conductores con antelación de la altura máxima, 2,80 metros, que tienen que tener los camiones para no quedarse encajados. El remedio ha sido barato. El consistorio se ha gastado 14.000 euros. Una inversión que puede evitar muchos accidentes, gastos en obras para reparar colisiones e intervenciones de los bomberos. Eso sí, Leganés pierde una atracción turística por excelencia. Su puente traga camiones. Hasta en las visitas guiadas que se hacen los domingos por Leganés se habla de este puente. Amigos y amigas, el puente atrapa camiones. ¡Una absoluta maravilla! El espectáculo de los camiones atrapados en el túnel tiene los días contados. El ayuntamiento ha instalado estas estructuras de control para que los conductores despistados no se choquen contra el puente. Está bien porque la verdad es que se quedaban ahí empotrados los camiones y generaban mucho atasco. Yo creo que eso seguirá quedando porque la gente es más bruta que un arado. Una medida que de momento está siendo efectiva, aunque ya más de uno ha tenido que rectificar la marcha para no empotrarse. El otro día en repartidor de Coca-Cola ya se lo tragó. Eso. El ayuntamiento ha invertido 14.000 euros. Lo consideran una medida provisional, porque lo ideal sería poder soterrar la vía del tren que pasa por encima del túnel. Una obra que de momento es inviable. Hombre, a mí lo que me gustaría es que se soterrasen las vías, pero la verdad es que viendo las noticias de los descarrilamientos de los trenes que está habiendo en Madrid por la falta de inversión por parte del gobierno de España, pues me suena a una utopía, ¿no? Los vecinos de Leganés de cierta edad conocían el puente de San Nicasio como Puente Simago. Los más jóvenes, tirando de humor, seguirán llamándole el tragacamiones. Siempre se queda que atrapa un camión. Siempre se queda que atrapa un camión. Thank you.